Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Cuando estés viendo este video, tenemos este iPhone 8 Plus, el cual nos lo trajeron porque está mojado. Pero ¿cómo se mojó? ¿Qué creen? ¿Con gel o con una solución? ¿Qué fue lo que hizo el cliente? Agarró la solución, le tiró directamente bueno, con esto todo el coronavirus y la pandemia que estamos pasando, le puso directamente al equipo y se mojó. Entonces ahorita me ha entrado un servicio de humedad, pero bueno, nos han llegado muchos equipos como estos y dije, bueno, creo que es hora de hacer un video para, pues, que la gente sepa, pues, qué hay que hacer. Que, por cierto, si te gusta este video, dale me gusta, compártelo para que más personas sepan al respecto. Y bueno, ¿por qué se ve así la pantalla? Bueno, antes que nada, este equipo trae este tipo de tecnología de pantalla. Aquí tenemos una, ¿sí? Similar, pero bueno, no es del mismo 8 Plus. ¿Sí? Y bueno, aquí, pero tienen igual esta caja de luz, ¿sí? Esta caja de luz es, obviamente, es la que da la luz, ¿sí? Y está conformada por estas películas, ¿sí? de plástico, ¿sí? Aquí está, es otro tipo de plástico un poco más grueso, ¿sí? ¿Vale? Estas son las que dan la luz, ¿vale? Entonces, si el equipo le cae agua, ¿sí? Pues obviamente cae aquí agua y pues se ve el líquido. Entonces hace que se vea así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir toda esta situación? Te vamos a mostrar exactamente qué hacer y qué no hacer cuando vayas a sanitizar el equipo. Primero, paso número uno, si vas a agarrar un bote como este, ¿sí? Un dispensador, ¿ok? Todo el mundo lo conocemos, ¿sí? O el gel antibacterial, por favor, no se lo tires directo, por favor, porque hay que tener mucho cuidado en esta parte de aquí, ¿sí? En estas orillas, todas las pantallas la tienen todos los equipos. Y acá hay que tener mucho cuidado en el auricular. Acá, aunque sean contra agua, por cierto, siempre lo hemos repetido muchas veces. Por favor, no lo metas al agua. Por favor, no lo metas al agua. No, 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 no lo metas al agua, aunque sea contra agua. Porque aquí nos llegan muchísimos equipos que vienen mojados, van a la marca a pedir garantía y no se la dan. Porque, pues obviamente, aunque sean contra agua y lleguen mojados, no les van a hacer la garantía. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en estos puntos acá, en los botones. Si le ponemos líquido de más, ¿sí? Ahorita vamos a mostrar cómo hacerle. Si le pones líquido de más, pues obviamente le va a entrar por acá, ¿sí? Y obviamente aquí por el centro de carga, donde están las bocinas, todos los equipos tienen bocinas, ¿sí? Si tu equipo tiene, vamos aquí a bloquearlo, si tu equipo tiene tapa, bueno, pues nada más en las orillas también hay que tener cuidado. ¿Sí? Y bueno, aquí en la parte de atrás, bueno, en este iPhone viene muy bien sellado acá, pero por ejemplo, bueno, este ya acá está roto, entonces hay que tener cuidado mucho toda esta situación, ¿no? Que no vaya a entrar, aquí hay un micrófono en la parte de atrás, entonces hay que tener mucho cuidado ahí de que no le vaya a entrar agua y obviamente tirarle directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, paso, punto número uno, es agarrar y limpiarnos las manos, porque de nada sirve, ¿listo? Un poquito, de nada sirve de que vayamos a limpiar el equipo si nuestras manos están sucias. Entonces obviamente primero hay que limpiarlas muy bien, ¿sí? Y una vez que ya estén limpias nuestras manos, vamos a agarrar el paño, un paño seco, y le vamos a poner un poquito nada más de gel antibacterial. Si quieres agarrar gel o si quieres agarrar la solución, la que tú tengas en casa y que ocupes, y listo. Entonces solamente húmedo vamos a pasarle el paño tanto en la pantalla, ¿ok? Bueno, aquí vamos a prevenir porque como solamente está húmedo el paño, pues no va a pasar nada, ¿vale? Y en las orillas, como está húmedo, no va a pasar nada, ¿vale? Entonces ahí limpiamos bien las orillas, bien todo alrededor, ¿sí? Y una vez que ya le limpiamos igual en la parte de abajo, también donde está el centro de carga y las bocinas, ahí, sí, ahí todo eso, vientos. Recuerda que como está húmedo, solamente no le va a entrar nada, ¿sí? Y ahora sí, podemos ocuparlo tranquilamente y estar seguros de que no le entró agua, ni líquido, ni nada por el estilo a nuestro equipo. Entonces, espero te haya servido esta información. Si te gusta este video, por favor, compártelo, dale me gusta para que más personas sepan acerca de esta situación. Y pues nosotros encantados porque nos traen sus equipos, pero pues también no se me hace muy bien que nos lleguen tantos equipos y que sea por esta situación, ¿no? Algo pues que se puede prevenir. Todas estas cuestiones se pueden prevenir, ¿vale? Saludos y nos vemos en el próximo video.